Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, de nuevo con todos, amigo Guadalupe López. Otra vez en las playas del Maviri. Esta vez nos trajimos un pequeño arsenal ahí de lo poco que yo fabrico, o de algunos señuelos. Traemos paseantes, traemos media agua, traemos los puyequis que hay que probar, traemos camarones articulados, traemos de todo prácticamente, camaradas, para esta vez hacer pesca al casting aquí en los esteros de la playa del Maviri, Sinaloa. Camaradas, acompáñenme porque están llegando los jejenes y aquí son bravos los jejenes. Vamos a calarle y vamos a ver cómo nos va este día para compartirles un nuevo video de pesca. ¡Vámonos! Bueno, amigos, pues llegamos al punto. La verdad es que me pareció haber visto brincar algunos camarones y también traemos ahí el señuelo, el camarón articulado. Pues vamos a probar de todo este día. Llegamos a este puntito, vamos a iniciar tirando paseante y depende de la actividad, ponemos ya sea media agua o el camarón, a ver qué probamos. Acompáñenme. Bueno, amigos, aquí quedó el camaroncito articulado, pues vamos a probarlo. Vamos a ver cómo nos va con el camarón articulado aquí. Vamos a ver si abortamos algún parguito, nomás que aquí nos embarramos un poco. Ahí atronó uno adelante, mira. Ahí está. Ah, se me soltó. Cayendo lo agarró, ¿eh? Cayendo lo había atrapado el parguito ese, pero todavía no me acompongo, aquí ando bien enredado. ¿Vieron cómo brincó? Brincó, pero me avienta la piola. Anda, brinque y brinque camarón aquí. Hay que aprovechar. Ya van dos ataques que me dan, pero no he tenido la libertad de pescar porque me he enredado mucho. ¿Vieron eso? Allá andan los parguitos. Vamos a seguir esos comederos. Allá comí un camaroncito. Pues es la única manera, buscarlos, a ver dónde andan tragando. Bueno, ha sido difícil engañarlos este día, no han andado tan fáciles de engañar. Vamos a poner un plopes, es un plopes mini plopes, a ver qué tal nos resulta, porque ese también se pone bueno cuando hay camarón activo. Ahí andan muy buenos animales, grandes. A ver si podemos engañar alguno. Ay, y se soltó. Este sí lo agarré, con el mini plopes, este sí lo agarré. Un parguito, vamos a ver el primero. Andan muy agresivos, pero están de muy buen tamaño los parguitos y aguantan. La verdad es que andan sobre el camarón en frenesí y este también hace, imita al camarón porque chasquea agua con la cóncava el plopes. Vamos a ver si nos da otro. Qué buen animal y no se quiso pegar. La verdad es que este plopes mini plopes, pues trae los anzuelitos chicos, pues. Qué buen parguito, quilero perdido. Sí, aquí vino y tronó el canijo en el mini plopes. Qué buen parguito. Vamos a echarlo para arriba. Está muy bueno. Ahí va para arriba. Hola, ven, amigos. Resultó con el mini plopes. Un parguito coloradito ya de muy buen peso. Pasadito al kilo. Ahí está, con ese pequeño plopes. Diddy boy. Que le está pegando a los parguitos, hay que aprovechar. Vamos por más. Bueno, pues la función del plopes, ahorita que está muy activo el camarón,
es muy efectiva porque truena arriba con la cóncava que trae, va aventando agua, chasqueando agua, y parece ser que es un camarón que va huyendo, o a su vez también parece ser un depredador que está compitiendo por la comida con otros depredadores más grandes. Es lo que siempre he dicho yo ahí, es mi percepción. Y esta vez pues nos está dando más resultado el plopes. Pusimos el camaroncito un ratito en lugares donde a lo mejor la pesca no estaba tan activa. Lo tuvimos que quitar para poner el plopes, pero nos está dando buen resultado, lo vamos a conservar un ratito más. Y si no, también podemos calar el camaroncito más al rato, dependiendo cómo se ponga la actividad en este estero. Vamos a seguirle. ¿Saben de qué? Nos dio resultado, muy buen resultado el plopes. Pero estamos entrando en un estrecho que está peligroso. Aquí este callejoncito tiene muy buenas capturas, he tenido aquí. Vamos a cambiar el mini plopes por algo que traiga anzuelos un poco más grandes. Los tiene muy chicos y sí se me han soltado algunos parguitos. Pero vamos a poner, aprovechando que está ganando con el plopes, vamos a poner un plopes más grandecito de 10 a 11 centímetros y hacerle el cale. Vamos a empezar. Pusimos un plopes liseta más grande, esperando que nos lo ataquen animalitos más grandes. Vamos a ver. A ver qué hay por este estrecho aquí. ¡Ay, qué buen animal! ¡Qué borbollón hizo! Un animalón ese, mano. Fue un animalón ese que tronó. ¡Uy! No lo agarran. Han explotado dos veces los animalones y no lo han agarrado. No lo han querido tragar. ¡Uy! ¡Qué buen animalón! ¡Qué animalón tragó ahí también de vuelta! ¡Oh! No los he podido lograr. Y el agua está muy revuelta. Ahorita lo que anda muy activo es la pesca superficial. Nos dimos cuenta con el plopes, el mini plopes. Luego lo cambié por un plopes más grande, el que traigo un liseta, que me dio unos ataques tremendos, pero no se quisieron pegar. Vamos a continuar, vamos a dejar el plopes grande ahí en la caña del carrete de Hugo García que traigo. Y el cañonetito más chico aquí donde puse ese hueso mino. Vamos a poner un mini plop, un mini paseante, más chiquito. Porque nos dimos cuenta que ahorita teníamos mejores capturas con señuelos chicos. Debido, yo creo, al camarón que anda brincando arriba en la superficie, pues vamos a seguir tirándole ahora puro superficial. No se prestó este día para calar los puyequis, el agua muy revuelta. Ya hay algo de correntita en este estero. Pues vamos a buscarlos con pequeños paseantes y vamos a seguir con el plopes, a ver qué más nos da este día, porque está muy tranquilo. O si no, cambiamos de estero, a ver dónde nos vamos. Ahí lo atacaron, pero no se pegaron. Ahí está con el paciantito. Ahí andan los parguitos. Ahí andan los parguitos. Puro parguito mediano, mira. Bien camaroneados. Bien camaroneados. Ahora fue con el paciante Lisetita. La verdad es que el paciantito lo pegué en un mangle ahorita y al jalarlo perdió una de las patitas, los anzuelos. Pero pues no me quedó mal el paciantito, ahí quedó un parguito. Y vamos por más. Vámonos por otro lado. Vámonos a buscar otro lado. Ahorita venía aquí y estaban las toninas descansando. Yo pensé que estaba muerta la tonina que estaba aquí. Y nada, ya está. Nada, que está descansando, mira. Allá está una tonina que saca la cabeza. Está descansando nomás. Mira, a ver a todos los niños que les gusta ver el canal. Aquí está una tonina que está como que descansando, se hunde y sale. Pero ya, ya no se vio, se volvió a hundir. ¿Dónde estás? Yo pensé que estaba mal, que tenía algún problema, que estaba enferma o algo, pero no, sale y saca la cabeza y ve y se vuelve a hundir. ¿Dónde quedó? No, ya no se vio. Ya no se vio, se volvió a hundir esa tonina. Ahí está. Allá saca la cabeza, miren. Allá está la tonina. No quiere que la molesten. Sale y se vuelve a hundir. Aquí salió otra, mira.
como que anda mal, anda herida o se hunde, nomás anda jugando. Andan jugando nomás. Pues nos dieron la oportunidad de verlas un ratito aquí en las toninas. Antes de seguir con la pesca. Aquí andan abajo. Por ahí pasó una. Están muy grandes, mira. Aquí se andan paseando, mira. Están enormes estos animalitos. A diferencia del tamaño de la lancha, están muy grandes, allá van. Aquella que les digo allá, saca la cabeza, mira. Allá nos está viendo. Aquí va abajo. Están paseándose las toninas. Se andan jugueteando abajo, mira. Aquí a las toninas, ya jugamos un ratito con ellas. Allá anda una con la cabeza de afuera, es la que me tenía preocupado. Hasta parece como si estuviera en parto, en etapa de parto o algo, porque si saca la cabeza muy a lo lejos allá, y cuando me voy acercando con la lancha cabecea, dice que no y se vuelve a hundir. Pero aquí andan paseándose las toninas conmigo todavía. Lástima que como que andan cuidándola esa, a lo mejor si están en etapa de parto o algo, porque aquí anda el macho o alguien aquí anda cuidándola y ella está muy relajada allá y se vuelve a hundir. Posiblemente, pues si está en etapa de parto hay que dejarlas descansar. Bueno, pues ya estuvo bueno de molestar a las toninas, vámonos a pescar otro ratito a ver qué sale. Vámonos. Miren eso. Despidiendo a nosotros. Bueno amigos, pues dejamos las toninas allá atrás. ¿Sabe qué problema tendría la tonina esa? Yo digo que a lo mejor estaba en etapa de parto ahí, en proceso de parto, ¿cómo le diremos? Pues ojalá ahí se hubiera podido grabar, pero era molestar los animalitos. Ya ven cómo nadaron conmigo, se divirtieron. Pues para todos los niños que ven el canal, ahí están las lobinitas. Nos vinimos ahora a un estero, porque la verdad que la pesca no ha estado muy buena. Le he intentado con los camaroncitos. Los propresitos son los que nos empezaron a dar buena batalla. Ahí traigo alguno de los del propes charal que tenía ahorita, saqué algunos parguitos con él en aquel estero. Pero nos vinimos a un estero a buscar robalitos, a buscar pargos, ya para despedirnos, porque la verdad que nos hemos paseado buen rato en el estero este, perdimos el tiempo en aquel estero y pues no hubo chance. Vamos a tirarle con popper aquí, para eso puse un popper hueso. Vamos a calar el popper hueso también y vamos a empezar a pescar en este estero, camaradas, a ver qué nos da y a ver si nos alivian el día, para tener algo que compartirles, porque va muy poca pesca todavía. Vamos a empezar. A ver qué nos da, porque aquí también se pone bien activo el camarón. Ya ven que con este se pone bueno, como les dije. Hace las veces del camarón, pues vamos a tirarle a ver qué sale. Esperemos que haya pesca aquí. Ahorita que veníamos entrando allá, venía brincando camaroncito, esperemos que haya.
Ya le llegamos algo tarde a este lugar. Creo que en otra va a ser mejor llegarle temprano. Ahí está, qué buen animal. Aquí brincó un animalito bueno. Era un parguito. Un parguito vino y tronó aquí, mira. Aquí está un parguito más. Con el López Hueso. Ya tenía rato que no agarraba un parguito. ¿Dónde están las pinzas? Bueno, amigos, pues la verdad que no ha estado muy buena la pesca. Este paseo fue un buen paseo. Nos divertimos. Vinimos a varios esteros. Vinimos las toninas ahí en su hábitat natural. Nos pasearon, se pasearon un ratito con nosotros. Fue un video más aventura, como algunos muchos que tengo en el canal. Ya le intentamos aquí, le sacamos un parguito más, pero pues la verdad que la pesca no está muy puesta. Vamos a irnos ahorita a pescar a otro esterito, a tirarle con media agua, ya de pasadita, ya arrimándonos a la orilla, porque es un poco tarde. No todos los videos se dan. Este estero me gusta mucho a mí porque es muy robalero. Y me quedé con la espina clavada porque llegué ya tarde a este estero. Me fui primero a los otros esteritos. Pero les prometo que para la próxima vamos a hacer otra pesca de pargo y robalo. Vamos a seguirle con los popper porque es lo que está ahorita más activo. Camaradas, gracias por estar conmigo y disculpen. Tengo unos saludos que mandar ahí a unos camaradas. Como en todos los videos últimamente tengo lista de saludos. Espérenme. Muchos camaradas que me piden que les mande saludos. Ahí disculpen ustedes, a veces las listas se me hacen largas. Voy a empezar saludándolos. A Jesús Blanco de Houston, Texas. Un gusto saludarlos. Michael Ruiz y su esposa Maricruz López de Costa Rica. También toda la gente de Costa Rica. José Ignacio Pérez Carrillo de Paraíso, Tabasco. También, amigo. Elmer Ruiz de Los Ángeles, California. Manuel de Jesús, Exal Morales. Orlando Chemendia, cubano en Ecuador. A Luis Canas, Juan Pereira, Sammy Vega de Puerto Rico, Handy Carrillo de Costa Rica, Juan Luis Porras y esposa Carmen Arias, y a su hija María Porras, también un gusto saludarlos. A Gilberto Burguete de Cintalapa, Chiapas, también un gusto saludarlos. A la señora Soyo y a José de Costa Rica, su esposo, gusto saludarlos, gracias por los mensajes que me envían. Y pues a la orden con la pesca, me había tardado con algunos videos. Niño Andrés de Dios, que lo lleve su abuelo a pescar, de Dios Gómez. Andrés de Dios Gómez, él tiene un problemilla ahí, el niño, de cuestiones de hiperactividad y ese rollo, y le gusta mucho la pesca. Y pues, amigo, pues hay que enfocarlo, abuelo, hay que llevarlo a pescar. Hay que llevarlo a pescar, Andrés. Manuel de la Rocha y a familia Rocha García de Durango. Omar Chagoya y familia. Juan Ortega de Panamá. Pedro Güenchi de Jalisco. Omar Márquez, cubano de Hermosillo, Sonora. Pavel López y a su hija Paula, que lo deje ver sus videos. Es a la niña Paula. Resulta que quiere ver caricaturas a la hora que él quiere ver videos. Pues no te dejes, amigo. Voy a tener que hacer caricaturas de pesca, ni modo. Juan Manuel Portugal de Veracruz. Carlos Andrés Carles de Colombia. Julio Cañedo, el Chef Gordon, tremendo Chef Gordon de Culiacán. Y a su hija María Argentina de Culiacán. Un gusto saludarte, amigo. Vicente Urias de Mexicali. Amigo Landa, el cazador humilde, también se comunica mucho conmigo. Julio Sánchez de Jalisco, Carlos Alfonso Cruz Ibáñez y José Bojorques de Long Beach, California. Long Beach, California. Un gusto saludarlos, amigos. Pues ahí estamos, le vamos a dar otro entradito testero, a dar otra caladita, porque la verdad que el sol está muy duro. Y pues vámonos, porque la verdad que este día fue más paseo que otra cosa, como muchos videos han visto míos. Pero pues hay que compartir de todo, camaradas. Un poco de pesca, un poco de paseo y lo que es el día a día. No todos los días son buenos. Vamos a buscarle un ratito para despedirnos. Vámonos. Bueno, pues no me quise ir sin pegarle un cali a los puyequis. Yo quedé pendiente con ustedes del reto de los puyequis y puse un puyequi media agua ahí para tirar aquí en la cuna de los parguitos, donde uno de los videos les publiqué que metí la cámara. Hombre, había un animalero. Pues ojalá ya haya alguno de perdida, porque está revoltón el agua, ahora no está clara. Y vamos a calarle con un puyequi, porque ese reto lo tengo un poco olvidado. Y lo tengo olvidado por eso, porque las condiciones no se han dado. Las aguas están muy turbias. Muchas veces los colores huesos son los que más no funcionan. Pero pues voy a tirar el puyequito aquí nomás para salir de dudas. A ver si prendemos algún parguito. Nomás para a modo de cumplir con el reto. Las mareas están muy altas, están muy arriba. Pero pues vamos a ver si le sacamos algo.
Bueno amigos, pues no es peor lucha que la que no se le hace. La verdad que no fue un día bueno de pesca. Y como les dije, pues el paseo, pues se perdía, valió la pena la soleada. Pero les prometo que para el próximo video, buena pesca. Vamos a buscar los pargos, los robalos. Esta vez pues era la intención, calar de todo. Y pues francamente me siento un poco decepcionado. Y pues espero que ahí comprendan, no todos los videos son de buena pesca. Pero para mí es un gusto compartirles cualquier detalle de ella, lo que me pase, lo que, los nudos que yo haga, la manera en que yo pesque. Entonces camaradas, espero que les haya gustado el video. Y esperen el próximo, vamos a volver a esos esteros por pargos y robalos. Tengo próximamente una salidita, si se puede, ahí a Culiacán, Sinaloa, con mi camarada Ulises López. Chequen su canal ahí, Ulises Pesca, Ulises López Pesca. Muy buenas pescas. Y vamos a tratar de sacar algún buen videito ahí en compañía de él y algunos otros camaradas. Pues camaradas, síganse suscribiendo al canal. Disculpen que este día no estuvo tan bueno, pero para mí, pues, desearles bendiciones, buena salud para todos ustedes. Es suficiente con este video. Nos paseamos, qué bueno que me acompañaron este día, que estuvieron conmigo. Y pues les debo una para el próximo video. Buena pesca, no va a haber de otra. Camaradas, gracias. Su amigo Guadalupe López de Lofi Chures los saluda. Síganse suscribiendo, espero que porque me fue mal en este video, no se me agüiten. Ahí vamos a echarle ganas para el próximo. Vámonos, gracias. Nos despedimos.